El pasado 13 y 14 de junio se disputó en Llivia el 30º Rally Volta a Cataluña. Esta población catalana, que se encuentra dentro del territorio francés, fue un bonito escenario para la celebración de la prueba. Llivia forma parte de la provincia de Gerona y se encuentra en la comarca de la Cerdanya. Destaca la iglesia de la Mare de Déu dels Àngels de 1617, con un gran campanario de torre. Justo enfrente encontramos el ayuntamiento y una farmacia de origen medieval considerada la más antigua de Europa, fundada a principios del siglo XV. También hay que visitar la Plaza Mayor de Llivia. Llivia dispone de un gran parque cercano al río Segre, ideal para la práctica de deporte y juegos. A pocos metros, el río Segre transporta una gran cantidad de agua durante más de 250 kilómetros hasta desembocar en el río Ebre. Llivia, un pueblo pequeño y acogedor ideal para ser base de la Volta a Cataluña. Los pilotos se alojaron en el Hotel Bernat de So, un 3 estrellas tradicional de la Cerdanya que conserva la antigua estructura de la Casa de Pallés. La actividad empezó con las verificaciones administrativas, momento para dar la bienvenida y entregar el roadbook a los pilotos. En el exterior del hotel, los primeros clásicos esperaban pasar la verificación técnica y la organización instalaba los transponders, aparatos de cronometraje de tiempo para las diferentes etapas. También era momento de colocar los nuevos dorsales y adhesivos de esta nueva edición de la Volta. Terminadas las verificaciones, todos los participantes se desplazaron hasta la Avenida Cataluña, donde se encontraba el parque cerrado, para empezar la primera etapa del rally. La lluvia hizo acto de presencia y durante un rato deslució la elegancia de los vehículos, que iban abandonando el parque cerrado para iniciar la etapa. Con salida en Llivia, la ruta les llevaba hacia la Molina, pasando por la Collada de Toses, Puigcerdà, Sallagosa, Eina, Font-romeu y llegando otra vez a Llivia. Aquí vemos el tercer tramo, entre Llo y Eina. La estrecha y revirada carretera que une estas dos poblaciones francesas hizo disfrutar a los pilotos con sus vehículos, ya sin lluvia pero aún con la carretera húmeda. El tramo finalizaba justo al entrar al pueblo de Eina y los participantes tenían que seguir por la carretera nacional en dirección a Font-romeu para volver a Llivia. La llegada fue más tranquila que el inicio. Con los últimos rayos de sol del día, los corredores pudieron intercambiar experiencias y anécdotas de la etapa. Todos los coches quedaron expuestos al parque cerrado y más de un curioso se acercó para verlos de cerca. La etapa finalizó cuando el último coche participante entró al parque cerrado. Entonces los pilotos se dirigieron al hotel para prepararse para la cena. El restaurante escogido fue Can Ventura, situado en un edificio singular de la Plaza Mayor de Llivia. Las mesas de este comedor ocupan lo que antiguamente era el local de baile del pueblo y aún conserva el balcón de los músicos. Después de una cena excelente, la organización anunció las clasificaciones de la primera etapa. Era momento de descansar y prepararse para la jornada siguiente.
una mañana soleada y calurosa permitió empezar la segunda etapa con más comodidad que la primera. A las 11, los primeros pilotos abandonaban el parque cerrado para recorrer una etapa de más de 200 kilómetros de geniales paisajes, pasando por poblaciones de encanto, la mayoría en territorio francés. Saliendo de Llívia hacia Font-Romeu, Montlluís, Jolet, el Coll de Llosa, el Lago de las Bolloses, Les Angles, Querigut, Escalobra, Formigueres, Montlluís, Sallagosa y finalizando en la avenida Catalunya de Llívia. Home, aquesta Volta Catalana, el 30 aniversari de Volta Catalana, molt bé, un dia fantàstic, combinació de dues etapes i un primer dia de regularitat amb nivell de competició i una segona avui més tranquil·la, més tipus gincama, més tipus de fotografies, bon ambient, els cotxes molt bé i a disfrutar. A diferencia de la primera, esta segunda etapa no consistía en tramos de regularidad, sino que se catalogó como rally fotográfico. En diferentes puntos de la ruta y a criterio personal, los participantes tenían que hacer 5 fotografías de acuerdo con la temática del rally paisajístico. Además, una de las 5 fotos tenía que ser estilo selfie. No, fotos no hemos hecho ninguna. Es la primera vez que vengo, entonces entre el cuaderno, las fotos, no me daba tiempo a todo. Muy bien, muy bonito, todo muy bonito, un paisaje precioso. Molt bé, avui molt maco, ha sigut un rally més per fer fotografies i mirar paisatges i una mica disfrutar sense els nervis d'horaris i de temps, de velocitats, ni res. A mi m'ha agradat. Nosaltres anem amb un MGA, estem passant per carreteres impressionants, uns paratges molt macos, perquè tenim un país amb unes carreteres extraordinàries, i avui és un tram que no és cronometrat, hem pogut gaudir més del paisatge. Si l'any que ve es fa, tornarem. A la mitad de la etapa se hizo una parada para comer. Los participantes se reagruparon en el Llac de las Bulloses y un autobús les llevó hasta el hotel-restaurante Bones Hores, ya que no es posible llegar en coche propio. Yo normalmente soy copilot, pero bueno, avui la etapa d'avui de la volta no es cronometrada y llavors em van animar perquè provés de fer de pilot. Y de moment m'ho estic passant super bé. Les carreteres una passada, super divertides. Molt virades, amb uns paisatges impressionants, vull dir que sens dubte per repetir, de pilot o de copilot, del que sigui, però s'ha d'estar aquí. L'experiència és molt agradable. S'agraeix moltíssim el rotòmetre, perquè com a copilot és fantàstic, vull dir, i t'ajuda molt, t'ajuda molt. O sigui que molt bé, i el paisatge meravellós, o sigui que molt bé, molt bonic. Doncs per mi és la primera presa de contacte amb el món del rally, i he de dir que estic impressionada perquè no només l'organització, tot està superben fet, estem passant per uns paisatges supermacos, els àpats, sobretot la gent, he conegut gent molt maca, és molt aconsellable. Molt maco aquest rally, bueno, realment ha sigut més una passejada, una volta tota la Cerdanya molt completa, molt maca, el cotxe pobret pateix una mica perquè és clar, tan vellet i això, però bueno, ha anat tirant, no ens podem queixar. Una vegada ens va amb una sortida i vam estar, que si sortien, que si no, perquè no s'engegava. Bueno, al límit vam sortir i bueno, la mare de bé. El dia està anant fantàstic, avui estic en una posició que no és la meva, estic anant amb un Mercedes clàssic, i bueno, tinc tots els problemes del món, és a dir, he arribat aquí sense fre i després ja he perdut l'embrague, és a dir, que és una experiència meravellosa perquè jo crec que no havia conduït mai a la meva vida sense fre i sense embrague. El rally una meravella, l'he trobat espectacular, les carreteres, els paisatges, bueno, els entorns i evidentment els companys. A les 3:30 se retomó el rally faltando poco más de 100 kilómetros para recorrer. Como habían salido todos a la vez, los coches siguieron la ruta mucho más juntos, dando una imagen espectacular. Avui el temps ens ha acompanyat bastant més que ahir, que vam sortir ploguent i per això vam tenir uns petits problemes a la sortida. I la veritat és que, bueno, que el pilot que tinc, que porto, és un crac, crac i crac, que repetirem i que tot molt ben organitzat i molt bon ambient i l'equip fantàstic. Bé, ha anat molt bé. Per nosaltres és el nostre primer rally. Ens en varen engrescar uns amics i la veritat és que l'experiència ha sigut molt i molt bona. Ens hem divertit un piló, hem après com anava un roadbook, que no en teníem ni idea, ens hem perdut unes quantes vegades, bueno, sobretot ahir, avui hem agafat una mica el tranquillo i sembla que la cosa funciona molt millor. Hem fet fotos, hem disfrutat de la companyia de gran gent, hem conegut molta gent nova.
Hem menjat molt bé, ens hem divertit, que això és el principal, i bueno, un paisatge preciós, un temps meravellós i una bona companyia, no es pot demanar més. Per repetir, i tant, l'any que ve i l'altre. Igual que el día anterior, la llegada a Llivia se hizo con el parque cerrado con todos los coches dentro. Después, todo el mundo fue hacia el restaurante La Formatgeria de Llivia. Ubicado en una antigua fábrica de queso, este restaurante ofrece gran variedad de platos con el ingrediente común del queso, desde hace 17 años. Después de la cena, el mismo comedor del restaurante sirvió para hacer la entrega de trofeos. Manuel López y Sergi Giral se proclamaron vencedores de la Volta a Cataluña 2014 con su Ferrari 308 GTS. Mercè Martí y Joan Lluc quedaron en segunda posición también con un Ferrari 308 GTA4. Terceros fueron Carles Pascual y Pol Pascual, padre e hijo, con un Porsche 911 Carrera. Una vez concluida la velada, los participantes volvieron al hotel y se dio por finalizada la 30ª Volta a Cataluña 2014 con gran éxito y satisfacción tanto por parte de los corredores como de la organización y las autoridades de Llivia.